Cómo están, Lina Bovardi, mi estimado Jacobo, Paco, cómo están? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Todo bien en orden. Teníamos ya un rato de que no no había, había podcast y se nos habían trazado un par de cosas, pero estamos de vuelta y con una arquitecta muy importante en lo que es el movimiento moderno y que tiene ahí varios matices interesantes y que quizá no se ha investigado lo suficiente, Jacobo, ¿qué opinas? Creo que he quedado mucho en los márgenes de la historiografía de la arquitectura, sobre todo a nivel occidental y a nivel, eh, digamos, y sí, principalmente occidental. Quizás a lo mejor la recepción de Latinoamérica o iberoamérica a Aguilina Bovardi ha sido todavía más, más, este, más exhaustiva, pero en el caso, digamos, como europeo, digamos, no ibérico o estadounidense, sí queda mucho a ver, sí queda... Bastante. Si vieron mi story, tengo aquí un libro que es de una de mis Biblias de, de la escritura del movimiento moderno, 700 páginas y en ninguna sola, el autor aquí es William J. R. Curtis, viene mencionado Bardi, y este que es de Kenneth Frampton, que también creo que es otra Biblia, tampoco viene Lina Bogard. Es, es Es impresionante esa situación, o sea, el, el libro de Curtis yo creo que... Todo estudiante de arquitectura debe tener ese libro. Ese libro es genial, o sea, es un súper recuento de la arquitectura moderna. O sea, es un, es un librazo, pero sí, sí adolece de algunas cuestiones. De hecho, es un libro que se ha ido modificando con el tiempo. Es un, De hecho, Curtis tiene una idea bien interesante sobre la modernidad. Dice que la modernidad sobrevivió, a diferencia de la posmodernidad, que fue una moda y que mutó en la actualidad. Tiene por ahí una idea interesante para entender la, la arquitectura. Pero sí queda de ver. Y lo de Ken Fratton es rarísimo, ¿no? Pues es este gran defensor del regionalismo crítico, que, don, que es una postura de donde podemos ajustar a, a Bobardi muy fácilmente, o, o, o no sería tan complicado. Por ahí, de repente, uno puede decir: si quieres asegurarte tu, tu lugar en los libros de historia, pues escríbete tu propio libro de tu obra, ¿no? Eh, Autopúblicate. Y creo que, digo, Le Crucier publicó cuántas cosas, millones de cosas, ¿no? entre sus catálogos y sus escritos, pero bueno, el señor tenía mucho que decir. Pues vamos a entrarle de lleno. Yo por ahí hice una línea de tiempo, Jacobo, tú sabes que a mí me encantan las líneas de tiempo, no soy historiador, pero me fascinan. Y por ahí es nada más la idea, de, antes de entrarle de lleno al tema de, de la señora Bobardi, eh, dar un poquito de contexto de dónde estaba ella, porque ella se desenlaza en Brasil, pero ella es italiana, nacida en Roma, y estudió arquitectura en Roma, y tiene una carrera que comienza en Roma pero luego llega a Brasil y esa es la línea de guardia que nosotros conocemos hasta cierto punto, ¿no? Aunque como bien acabamos de decir, pues como que no se la ha publicado sobre ella lo suficiente. Nada más quiero marcar aquí un par de cosas que, que enseño en esta línea de tiempo que creo que está muy buena. No porque la he hecho yo, sino porque por lo que muestra, vaya, el, 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 la historia. El centro de aquí esta historia es la bomba. Es el final de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Si nos vamos para atrás, llegamos al principio del 1900, y traemos el Arts and Crafts este, con Víctor Horta y algunos artistas que traían esa tendencia, y viene de manera ya fuerte el, el movimiento moderno. ¿no? En Estados Unidos andan en otra onda. Está Franklin Wright en 1909 con la Casa Robbie, que no tiene nada que ver esa, con, con el funcionalismo europeo o, o lo que estaba promoviendo los cinco puntos de Le Corbusier. ¿no? En el mismo año de la Casa Robbie, Está la fábrica AEG de, de, de Berens, que a lo mejor tú, tú me puedes corregir Le Corbusier, Mies y Gropius todos trabajaron con Berens? ¿Cómo estuvo? Todos trabajaron con Berens, fueron, fueron alumnos de Berens, visitaron su taller en, en determinado momento. Pero no al mismo tiempo, ¿verdad? No, no al mismo tiempo. Imaginate que sería increíble que de pasantes tenías a Mies, Le Corbusier y, y a Gropius. Hubiera sido una, pero todos pasaron por ahí, por Berens, y Berens ya empieza el tema del movimiento moderno. Y esta es como una, una pieza clave, este edificio, esta fábrica, ¿no? Empieza la Bauhaus, del 25 al 32. Cerrada en gran parte por el, por el Partido Comunista, pero también en gran parte por las guerras. En el 28 viene la Villa savoye de la Corruciar, Se establecen los cinco puntos y empieza el CIAM, ¿no? Este congreso donde, donde se juntan los arquitectos para promover y hablar de la arquitectura del movimiento moderno. Podríamos agregar ahí que igual que, se, que en el 31, bueno, que también es cuando se termina la Villa Savoy, también eh, se inaugura la Villa Tunded de Mies van der Rohe, que son estos dos edificios este, o viviendas emblemáticas del movimiento moderno, y nos hablará de este clímax que tendrá la, la arquitectura moderna en los 30. Ahora, el SIAM muchas veces en clases nos, nos enfocamos en la Carta de Atenas, que es el 30, y la carta Atenas, como que viene a hablar sobre los problemas que tenemos ahora en día con la ciudad, de contaminación y el diseño de la ciudad, y, y Brasilia, que al rato hablaremos de ella, viene a ser como que un, un representativo del resultado de, de estas reuniones del CIAM. Pero aquí viene a interrumpir toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, la Segunda Guerra Mundial es 39, creo que comienza al 45, creo que sí es el 39, no estoy muy seguro. Paco, ahí a ver si me puedes corregir, creo que comienza en el 39. Eh, y entonces hay un éxodo de Europa, hay gente que se queda, hay gente que se sale. ¿Sí? De cierta manera, Lina Bovardi junto con su esposo salen después de que se acaba la guerra, en el 46, 47, por ahí he escuchado diferentes eh, años en su llegada a Brasil. Y ya hablaremos de, de, de entrada, pero hay una comparativa muy bonita aquí de las casas de cristal, porque la casa cristal de Philip Johnson termina en el 49. La Emise empieza en el 45, pero no se acaba hasta el 51, entonces claramente la emis es antes. Y luego Lina Bobardi viene y aporta su propia casa de cristal, ya lo hablaremos, en el 52. ¿Qué te parece la línea de tiempo, Akou? Interesante. Creo que es un buen, es, es, es un buen vistazo, es un, un, un vistazo general para, para, para situar a Lina Bovardi y para ponerla como una. Eh, vamos, eh, yo creo que lo podemos de una vez decir. Lina Bobardi, como lo dijiste bien, estudió en la Universidad de Roma, la famosa Sapienza. Eh, Lina Bobardi era, digamos que era de la resistencia, era afiliada al Partido Comunista, estaba eh, con, muy conectada con Adriano Olivetti, toda esta serie de diseñadores, inspirados también en las tesis de, de Gramici, y prácticamente era una, eh, vamos a decirlo así, un, una, un, una, una figura que dentro de esta, como contravanguardia, a, al fascismo, este al fascismo que también hay que verlo aquí como este, este momento que se da a la par de estos desarrollos modernos y de estos exodos eh, es interesante también que viene ella a ser parte de un grupo de ideólogos o de más que ideólogos podremos decirlo que está en una especie como de caldo cultivo, sí, Cal, caldo de cultivo intelectual que eso se lo va a llevar a Brasil este junto con su esposo Piret, Pietro Claro, con Pietro. Que Pietro, hay que decir, era un, un eh, coleccionador de arte, galería. Museógrafo. ¿Perdón? Un museógrafo, era, era un museógrafo. Eh, está extraño este, esta relación. Ella es ella eh, es del comunismo, claramente, pero está el fascismo. No, no, no entiendo yo cuáles eran las, las este, trifulcas internas de quién representaba qué y cuáles eran los ideales, pero. Lo que se puede entender es que era una mujer que tenía ideales fuertes, ¿verdad? O sea, ella tenía sus opiniones y las defendía. Yo no pude encontrar bajo quién estudió en esa universidad de la Sapienza. Eh, y creo que eso sería algo interesante a que poder eh, indagar más. Pero el inicio de su carrera, después de haberse graduado, empieza más que con arquitectura, más con publicaciones. Es decir, está ella precisamente publicando su opinión, porque su opinión es. En qué decide publicar o no, aunque no sea su obra, ¿sí? Y editorialista, eh, comentarios, artículos. Tengo entendido que ella era la directora de Domos, que para mí no sé en ese momento cuál era el estatus de Domos, pero para mí ahorita yo creo que Domos es, yo diría que es la revista más importante que hay en arquitectura o con una de las que tiene más peso. Fue editorial brevemente a finales de los 40, este, hizo una serie de editoriales, por ahí todavía se encuentran también una serie como de Collage que hizo también, trabajó también en, en The Steel, que fue una revista un poco menor, pero digamos que estamos hablando de los orígenes de la DOMUS, la DOMUS que, orig que hoy se origina a 30, finales de los 30, habría que checar ese dato también. Entonces ahí está el CIAM dándose en los 20, en el 28, eh, concretándose en Atenas en el 30, 32, y se está dando la revista esta de eh, domos y en ella está publicando ella sus opiniones y, y la obra de arquitectos que pues claramente ha sido toda la obra funcionalista que veíamos si si la Villa salvado hasta en 28 pues por ahí va sin embargo también hay una posición muy fuerte ella de qué le estaba pasando al patrimonio cultural precisamente con las eh, demoliciones de las guerras no y hasta cierto punto pues ella estaba no sé te pregunto a ver si sabes en contra del fascismo, a favor del fascismo, porque a final de cuentas se queda hasta que se acaba la guerra. Pues obviamente está en contra. O sea, el, el fascismo es muy distinto al comunismo. El comunismo habla de una, para ponerlo en términos muy laxos o fáciles, está hablando de una supuesta comunidad ideal. Uh -huh. Y en el fascismo hablamos de un control a partir de un líder, de un líder o una figura o una figura suprema. Aquí, aquí ya de entrada hay una condición marginal en Lina Bobardi y, una, y, una, y, una, y una, un papel opositorio este, hacia, hacia este, pues vamos a llamarlo esta degeneración de los ideales de la modernidad, que es el fascismo. O sea, que detona en esta especie de totalitarismo. Entonces está en contra del status quo porque el gobierno de momento es fascista. Eh, Terrañi, quien por cierto en este libro, Terrañi es mencionado, pero Lina Bobardi no. Eh, es representativo con la casa del fascio y demás, ¿no? Es, es muy amigo del, del sistema gubernamental. Entonces, ella está en contra del sistema, en contra del status quo, pero se queda, no se sale, y critica, ese es su rol. Sin embargo, no quiero decir lo que voy a decir, no va con ese punto. Se va después de la guerra, ¿sí? Porque la crítica del status quo y la crítica de la destrucción del patrimonio y demás, no se queda para después instrumentalizar esa crítica en acción. Sale de Italia por una oportunidad que se le presenta a su esposo. Se va, se va a, a, a Brasil, se va, se va a trabajar a Brasil, a relacionarse justamente con las vanguardias y hay que también entender el campo de posibilidades que resultaba ser Latinoamérica. Aquí hemos hablado mucho de cómo lo mejor actualmente pudiera ser países asiáticos como China. Eh, ya lo hemos mencionado con Koolhaas, Gerson de Meuron, que era como que este campo de este campo de creación de posibilidades, pues de cierta manera también lo era lo era Latinoamérica y en especial este Brasil, ya estaba el antecedente este de Niemeyer como alguien que pues, recibió las lecciones de Le Corbusier, ¿no? que que recibió la, la, las utopías del CIAM y del orden eh, eh, de la de, de este orden urbano de los de los famosos de los famosos este de las, de las famosas cuatro funciones, los famosos cuatro puntos. Uh -huh. ella, ella se va a, a Brasil a, 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 a justamente a acompañar a su esposo, pero también inicia una, una, vamos a llamar una especie de empresa cultural, que de hecho justamente será la revista que hará, por adelantarnos un poco, eh, a principios de los 50, la famosa revista Habitat, que no solamente me diría que es una revista en donde ella publica lo que opina, sino también lo que empieza a investigar. Pero, espera porque no me quiero adelantar. Por eso de sí quiero decir bien. algo que, es, que está entre líneas, porque a ver, vamos a hablar, porque de esta oportunidad de su esposo, y no me lo tomen, estamos hablando de Lina obardi no estamos diciendo que gracias al, al esposo Lina Bovardi tuvo oportunidades, pero ciertamente las oportunidades eh, que tuvo Lina Bovardi arquitectónicas, algunas de ellas y otras de exhibición, que son las que conocemos, eh, como más representativas de, de lo que representa su obra, más representativas de lo que representa su obra, pues sí, obvio. Vienen del espacio cultural, vienen de museos y de exhibiciones. Y a su esposo lo contratan, cómo y quién, no tengo claro, pero lo contratan para precisamente comenzar la colección de arte de un museo en Sao Paulo, que vendría convirtiendo después en el MASP. ¿no? Eh, aquí nada más quiero leer un poquito entre líneas, porque entonces lo contratan para que traiga un montón de arte de Europa para formar la colección de estos museos con son nuevos. Me tocó en el West Kowloon Cultural District en, en Hong Kong. Toma 10 años juntar una colección, ¿sí? Entonces planeas el museo, planeas la arquitectura, empiezas a mover la lana para que se geste el proyecto y mientras ya apuntas tú un director que se empieza a mover en, en hacer la colección. Y tienes que convencer a gente que donen arte y hacer compras y asegurar obras y la, 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 ¿no? Pero hay que leer entre líneas. 1946, 1947... Una persona saliendo de Europa con grandes cantidades de arte, ahí está, hay algo interesante, algo, algo que eh, presta a mucha más historia y cuentos, ¿no? Porque, pues, el arte acabando las guerras está en un momento en Europa que hasta la fecha muchas obras de arte se han tenido que re, repatriar a diferentes partes, ¿no? Nada más lo dejo ahí como algo interesante a considerar. Sin embargo, esa es la chamba que se le propone al esposo. Y llegan a Brasil en el, ya sea 45, 46, 47. Y comienza todo el trabajo del MASP, ¿no? Eh, pero como dices tú, se empieza a relacionar con la gente en Brasil y empieza ella a entender el contexto brasileño. Empieza ella a, no solamente a aprender, a aprender el contexto brasileño, sino empieza un proceso que hoy en día le llamaríamos con este mote de, ella empieza como a deconstruirse. Esa es una, es una palabra que se usa actualmente, ¿no? Eh, ella, ella, ella empieza a una especie como de proceso, esto por ejemplo lo dicen en el catálogo de la, del Jumex, este, que hablaremos pro, eh, más adelante de esta exposición, que ella empieza una especie como de desaprendizaje y empieza a empaparse de la cultura brasileña y sus ideales políticos empiezan a tomar una dirección y una guía bastante interesantes. Empieza a iniciar una labor que la llamaremos hasta antropológica, que es lo que veremos en la revista este, en la revista Habitat. Pero en un principio, pues sí, te, hay, hay que reconocer que hay una, hay una intención este, pues puramente artística, pero hay como una conversión o hay una especie de ruptura que se va a ir gestando y que se va a ir desarrollando a lo largo de la obra de Bobardi. Estás hablando también de esta publicación, la de Habitat. Sí. Hablando de la publicación de Hábitat y de cómo va a ir mutando su arquitectura y cómo esta arquitectura va a responder a situaciones muy específicas. Y eso creo que también es lo que vuelve difícil a, a Bovardi, que su arquitectura tiene intenciones muy precisas, no es simplemente aventar un edificio y ya está. Que es un tema que, podemos, este, que hemos abordado anteriormente y que creo que volveremos ahorita. Bueno, sí. en este momento, si estamos hablando en la línea de tiempo histórica de lo que conocemos de ella, pues todavía no entra a ningún eh, pensamiento formal todavía de arquitectura, al menos que tengamos nosotros registro de, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, quiero especular un poco la situación. Llega esta pareja invitada por eh, y contratada por probablemente eh, el nivel más alto socioeconómico de Sao Paulo y de Brasil, y ella que estaba muy... Eh, pues invertida en la cultura de Italia, Roma y de ciertamente el modernismo y también ya es que el modernismo es muy difícil hablar de, de arquitectura sin política, ¿no? Entonces por eso también el tema de estar en contra del fascismo y demás. De repente cambia el contexto brasileño, pues es un shock, ¿no? Y como dices tú, se empieza a construir para volver a, a, a como a renacer de cierta manera. Sin embargo, yo quisiera especular cómo hubiera sido recibida por el mundo arquitectónico y a lo mejor también ahí por qué quizá no merece tantas citas como, no tiene tantas citas como debería de merecer, porque empieza a publicar en esta revista a quien ella decide publicar, una italiana. Entonces, si aquí llegara en México un, no sé, australiano y empieza a hacer publicaciones de quiénes son los arquitectos del momento y te excluye, pues no va a ser una persona muy grata para mí, ¿sabes? O sea, entonces quiero como que ponerme en ese en ese mundo, porque ciertamente AITAT se vuelve una revista representativa, pero ella es nueva en el contexto. Yo más, yo más bien, no, bueno, estamos, estamos especulando, pero yo más bien creo que el, el, el rechazo a su obra o, a, o, a, o, a, o, a, o de la misma historiografía, es que creo que más bien no se la comprende, creo que quedan muchas veces en los márgenes, o sea, pasa mucho tiempo también sin construir, sin hacer obra, mucho también es que es proyecto o es propuesta, o sea, si realmente sus obras ya terminadas, que sí son aproximadamente 13, 14, 15, terminan siendo muy puntuales y son también muy inclasificables, o sea, ¿dónde las sitúas? O sea, a lo mejor dices tú, el, agarras, no sé, agarras el map y dices, ah, esto es brutalismo. Pero si de repente, como que le escarbas a otro tipo de obras, por ejemplo, la, la Casa Valeria, dices, bueno, ¿eso qué es? Sí, ¿de dónde salió esa? O sea, de, ¿de dónde salió esto, no? Que, entonces, yo, yo creo que también hay, hay, una, hay una dificultad a acercarse a su obra, a, 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 cómo, a cómo interpretarla y que, y que no hay un esquema en el que la puedas ubicar y la puedas decir, ¿sabes qué es esto? Porque si, si ya nos vamos a poner locos de una vez, ella creo que es más radical, ¿Cómo? o sea, ella yo creo que lleva este, esta crítica a la modernidad de manera mucho más radical que Barragán, que Barragán se cae en un asunto rosa, que Luis Khan, que Luis Khan a final de cuentas es un asunto platónico, ella lo lleva a un nivel, creo que todavía mucho más radical, mucho más profundo. Ok, pero vamos a tratar vamos a de masticar esa idea, porque ella está promoviendo cultura a través de esta revista. Y sí. a lo que iba yo, mi, mi pequeña especulación es que quizá, pues a quien promueves te, se convierte en una amistad tuya, pero a quien dejas, a quien no promueves, se convierte ciertamente en una persona pues, persona no grata, ¿no? Entonces, pero ella en esta construcción, aquí viene como que el refrán de que nadie es profeta en su tierra y como que... Necesitas que vengan los gringos para que nos demos cuenta de lo fregón que era Tulum. Y ya para cuando están todos los extranjeros, ya nadie quería Tulum. ¿Me explico? Entonces, el tema de la artesanía brasileña autóctona, por así decirla, eh, ¿ella la viene como que a elevar y a conectar con el mundo del de arte moderno y del movimiento moderno? Se, puede, se podría decir que, se puede decir que sí. O sea, se, se podría decir que viene. Una de las, vamos a llamarlo de las tareas de Bobardi era la de, y lo podemos ver en varios escritos, que por cierto, hablando de escritos, hace unos años en el DF yo conseguí este libro, Lina Bobardi por escrito, que probablemente estuvo en, el, en esta exposición del Jumex, que tristemente pandemia, y que son muchos escritos que tiene en la, en la revista Habitat. Este, ya se me fue lo que iba a decir, ¿qué estamos diciendo? O sea, por andar aventando comercial. <laughs> eh, el arte eh, brasileño, como que ella viene y le da una un, Ella lo descubre, pero como que lo ella lo cambie de plano a lo ella que no lo, eh, lo, eh, lo, lo, es que lo aprecian, ¿no? Es que ella, ella lo viene, lo viene, ya, ya recordé. Ella, ella cuestiona, ella va a venir a cuestionar ideas como la de alta cultura, cultura baja, la idea de que puede existir una. A, Artes para cierto eh, para cierto tipo de población. Ella viene viene a reivindicar toda esta cuestión que es este digamos como lo marginal que eso se conecta con vanguardias como el tropicalismo como esta idea del nor, de, del nordeste que es como que toda esta defensa de lo popular este digamos del, del desfavorecido y que lo puedes ver también en cuestiones filosóficas para Freire por ejemplo etcétera. Pero entonces a ver qué te parece este para <laughs> vamos a ir un poquito tangente. Es que entonces ella es de arts and crafts. ¿No? O sea, yo la veo como que a lo mejor se arrepintió el movimiento moderno en algún punto. Pues podríamos decir que más que, más que más que arrepentirse del movimiento moderno, quizás a lo mejor creo que ella lleva realmente la idea de cambiar y reformar la sociedad a otro nivel. O sea, es como creo que ella lleva esos principios, los lo lleva a otro nivel a generar una arquitectura. Este, vamos a llamarlo así como comunitaria, o que una arquitectura que tuviera de alguna manera una finalidad, una finalidad comunitaria. Y esta recuperación de la artesanía, pues se la puede leer, sí, como que una especie también de influencia del arts and craft, uh -huh. en, en el sentido de, de, de valorar las, las, las artes decorativas o las artes prácticas. De hecho, eh, la definición de arte de Bobardi, para decirlo así fácilmente, para ella el arte es una especie de trabajo. Creo que eso ya te dice todo. O sea, ella piensa que el, que el arte es un... No vamos ahorita a discutir qué, qué es el arte ni nada, porque no vamos a acabar. Este, pero está interesante. O sea, porque yo creo que ya te marca un perfil. Volveremos al tema de Arts and Crafts, porque, por ejemplo, la escalera en Salvador de Bahía, totalmente un tema de Arts and Crafts, no pero, pero ya volveremos al tema. Eh, ok, tú me platicabas sobre... Ahorita estamos hablando de que ella está defendiendo una cultura o dándole una, seg una segunda lectura o, o, o valorizando a otro Reconocimiento a la cultura brasileña. Sí. La cultura pero no. ¿Qué pasa aquí con Niemeyer? Niemeyer. Sí. Lo odia, creo. Creo que lo odiaba. No, no sé si lo odiaba, pero sí, sí, va, sí va en va, varios de sus escritos se va a mostrar muy en contra en lo que se vuelve en lo, en lo que se va a volver Niemeyer, que Niemeyer se va a volver como en el arquitecto del Estado. Lo que pasa es que Niemeyer eh, vario, llegó a llegó a publicar o llegó a hacer este vario, tuvo llegar a varias opiniones en las que él decía que ya no tenía caso defender la sociedad, de que no era posible este poder este realmente eh, llegar a este ideal social y comunitario y eso es más bien son reproches que hace Bovardi y que se terminan proyectando a lo, que es, a lo que es Brasilia. O sea, es decir, una, una ciudad que, en pocas palabras, nace como el intento de realización de la utopía del CIAM, del movimiento moderno, y que realmente pues, podemos decir que, en cierto sentido, eh, pues, Brasilia fracasa. De hecho, hoy en día es una ciudad prácticamente donde vive gente que tiene que trabajar ahí, pero realmente nunca terminó por funcionar. Por lo mismo rígida que es la ciudad y cómo está su morfología esas alusiones a una especie como de aeronave, etcétera, pero las críticas a Niemeyer es eso, es, es el abandono del compromiso social, para decirlo en una palabra, el abandono del compromiso social el abandono del interés a la gente y, y, y la solución que hace Niemeyer que de he hecho cuando, es una solución muy parecida a lo que decíamos de Herzog, ¿te acuerdas? que, ah, decía que, que decíamos de Herzog es que hay muchos problemas, entonces lo único que me queda es hacer lo que pueda hacer y y los problemas ahí se quedan y uno tiene que hacer su obra y su expresión ¿qué hacemos? Nada, le contesta, no podemos hacer nada. A ver, tengo ahí varios, varias cosas que, que, que dialogar, porque no estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo no comparto la estética de, de Niemeyer. No la comparto. La entiendo, sé en qué momento estuvo, pero no es algo que yo vea. Sin embargo, claramente puedo ver todavía refritos del movimiento moderno más misiano y corbusiano que el de Niemeyer. ¿ok? Entonces. Es una frase extraña la que acabo de decir, pero a mí nada más no me no, no conecta con mi, con mi subconsciente, ¿sí? No no la adoro. El, el Niterói y otros proyectos son increíbles, no le quito nada al señor, ¿sí? Sin embargo, hablaste del plan maestro de Lucio Costa, que es el plan de Brasilia. Hay que entender varias cosas ahí. A mí me tocó visitarla, tuve una gran oportunidad de visitar Brasilia. No me ha tocado visitar nada de Lina, porque no fui a Sao Paulo. En el momento que estuve yo en Brasil había toqueque en Sao Paulo, habían asesinado a 10 jueces en la misma noche, organizado desde una prisión por teléfonos y fue un caos, o sea, estaba cañón. Tenía planes de ir, pero no pude. Sin embargo, lo que entendemos de Brasilia son dos cosas. Una, que no había nada ahí. Los brasileños les llaman, les llaman a, a la gente que vive en Brasilia les llaman candangos, así como acá diríamos chilango. Entiéndase que un chilango es una persona que no nació en Ciudad de México. Es una persona que se va a vivir a Ciudad de México, pero no es de ahí. Lo mismo acá son los candangos, a como le llaman los brasileños. Eh, no había nada. Era selva, ¿sí? ¿sí? Entonces, no puedes tener un urbanismo de día a la noche inmediato. Por más fregón que sea tu plan, por más flexible que sea, por más inclusivo, social, comunitario, estás creando algo de la nada. O sea, es imposible. Sin embargo, 70 años después, ya es una ciudad bien formada sigue sí, siendo una ciudad en medio de la nada con mayoritariamente hecha para el organismo del gobierno ¿sí? entonces podemos hablar de Washington también pues quién vive en Washington la gente que trabaja para el gobierno sí eh, yo veo que le dan más mala fama de lo que es sí es un, es una ciudad extraña es como un museo así como lo es Washington también o sea caminar por el mall como le llaman es un museo sin embargo aquí no salimos del tema es una más tu postura, mi postura en cuanto a este proyecto de Lucio Costa que tiene todos los edificios de Niemeyer. La pregunta es, ¿el descontento entre, entre Lina Bovardi y NIMAER tú? Porque tú sabes algo más que yo no sé. O sea, cuéntanos un poco aquí. Está escrito, había cartas, había publicaciones contrarias. Niemeyer en este momento es el rockstar de Brasil. ¿Estamos de acuerdo en el 45? O sea, ya había construido en Europa. Años después hubiera sido considerado para el plan de la ONU. No sé en qué año fue la ONU ha sido por ahí, ¿no? Los 50. Sí, hay escritos en donde ella critica esa, de hecho, en este, en este mismo libro que ahorita estaba aquí como promocionando y demás, ti, este, hay, 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 hay escritos donde lo menciona. No sé si Ni Meyer le contesta, este, no sé si Ni Meyer le contesta, pero sí también, y ahorita se me va el nombre, eh, de hecho, el proyecto El Más rivalizaba con otro proyecto también cultural que estaba, se me, va ver, se me, se me escapa el nombre, pero un proyecto que estaba li, liderado por Niemeyer. Uh -huh. O sea, sí había, o sea, como que llega Lina Bovardi y se, y se, y ella empieza a volverse una especie como de contrapeso. Porque digamos que mientras Niemeyer quería resolver los problemas sociales y demás desde arriba, ella lo quería hacer desde abajo. Es como dos posiciones, este, digámoslo así, este, distintas, quizás buscando el mismo fin o al menos este en principio, pero desde, desde ángulos muy diversos al final ella le va a reprochar pues que toda su obra termina siendo dedicada hacia las élites, mientras ella lo que quiere es recuperar lo popular eh, recuperar todo esto que queda como que en los márgenes, etcétera y Niemeyer digamos que se va a encerrar en la, eh, pues, lingüísticamente arquitectónicamente, eh, estilísticamente pues se va a encerrar en la modernidad pura, por decirlo así, o una modernidad muy muy pura, por decirlo, muy homogénea. Que obviamente podemos hablar de desarrollos muy interesantes, en, este, también a nivel estructural y etcétera. Pero la, la crítica de bovardi va hacia eso: o sea, de que ella, va, ella siempre marcó como su proyecto cultural muy distinto. De hecho, se me hace parecido, ahorita que lo que lo pienso, no sé si has, si has leído los escritos de, de Frank Wright, hay muchos escritos de Frank Lloyd Wright, se alude a Le Corbusier. No recuerdo un escrito ahorita donde, donde mencione la palabra Le Corbusier, pero sí se alude al mecanicismo y sí se alude al funcionalismo y siempre marcando como una línea de que yo soy organicista, mis proyectos se conectan con el entorno, la máquina es un medio, no es un fin, etc. Y creo que mucho del de satanismo que le podemos tener a Le Corbusier probablemente sean frases franglorianas sacadas de contexto. Okay. Este, sí, dime eh, por decirlo así, dime, dime, dime. Había un cómic por ahí, según yo, que recuerdo, un, un maestro me mostró de la época, entre peleas y discusiones de cartas a larga distancia entre supuestamente Corbusier y, y Frankly Wright. No, recuerdo, voy a tener que investigarlo. Pero esta historia es una historia de toda la vida, es la historia del niño nuevo que llega a la escuela y se tiene que pelear con el más fregón del momento, ¿no? ¿No tiene sentido eso? A ver. Llego yo, soy nueva, soy Lina Bobardi. ¿Quién es el más fregón ahorita, el más rockstar? Pues la vamos a dar en toda la torre con la editorial, ¿no? No sé, especulaciones, pero te voy a decir una cosa. Si ahorita tú pusieras a eh, una persona que es allegada a la dirección del Museo de Arte a escribir sobre arquitectura, tiene un peso gigantesco esa posición. Entonces, ella eh, haciendo esta revista y teniendo el cargo, no oficial, porque nunca se le dijo que era directora, pero estaba involucrada en todo lo que hacían en el museo. Pues sí, es de que la gente dice que, oye, no, tu obra no, no representa lo que queremos publicar. Si sí, ha de pesar y de decir, oye, ¿tú quién eres? O sea, ¿quién se murió te hizo a ti rey? O sea, tienes que llegar a hacer el impacto, y creo que es lo que hace, ¿no? Al final de, de cuentas. Entonces, seguramente esta revista, mi, mi especulación es que seguramente también se generó varios enemigos. Es probable. Especulaciones, ¿no? Esa es la crítica entonces de la arquitectura moderna. Pues podemos entrar ya a hablar de los proyectos, ¿no? vale, Los hemos estado tocando por ahí. Y como eh, que los hemos estado mencionando de manera. Pues vamos a ir. Cronológicamente, podemos hablar cronológicamente o podemos hablar también de los más conocidos, pero cronológicamente tenemos que tocar el tema de eh, San Vicente. Sí, Vicente? Nos tratamos la casa de vidrio. ¿Quieres es decir algo de la casa de vidrio? Es que según yo, San Vicente es antes de la casa de vidrio, ¿no? no San Vicente es finales de los 50. Ah, no. Entonces, no, no. Adelante, adelante. Casa de vidrio. La, la clásica. Ok. La, la, no sé si ahí Paco ahí nos pueda facilitar una, una imagen, por favor. La, la casa de vidrio se, se, puede decir que es el proyecto inadural de, de Lina Bo en Brasil. Es, esta casa fue hecha para ella, pero también como una casa como de artistas, un espacio de reunión. Momento, momento. Tengo que interrumpir. Perdón, Jaco. Tenemos que poner una foto de, del momento, porque estos árboles se plantaron mucho después. Paco, por ahí busca una que no tenga los árboles, please. Y para los que nos estén oyendo en la, la posterioridad en Spotify, ahí es donde se pueden eh, saltar al canal de YouTube. La que guste, Paco, pero aunque sea plano elevación, pero que no salgan los, los árboles. Perdón, como te interrumpí. Originalmente había un árbol, original, que de hecho ese es el árbol que se ve, que se ve, que se ve ahí al fondo, sí, se ve, el, se ve el árbol. Es un corte, ¿sí? un corte donde se ve justamente el árbol. La. Se puede considerar que la casa de vidrio es como la adaptación del de de lenguaje moderno al contexto brasileño. Se la puede leer como una casa de carácter este, pues, regionalista. Es interesante también algunos aspectos, porque es, una, es hasta cierto punto, tiene un juego perceptivo interesante, porque eh, digamos que está en una pendiente, una especie como de pendiente colina. Este, sale este volumen que es sostenido por una serie de... Este, de, ¿cómo le llamaremos? este Pilares, una serie de pilares metálicos, que de hecho sus pilares metálicos, por ahí tengo el dato, que son inspirados en los desarrollos este, estructurales de Polio y Nervi, porque Polio y Nervi era amigo de Pietro, eran amigos, pero como Nervi no podía en los 30 no podía experimentar con el, con, el, perdón, con el acero, son de acero, no podía experimentar con el acero. Porque no había cero, la guerra, etcétera. Digamos que esto lo, lo, lo adapta o, 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 o viene desde ahí y nos da un primer, digamos, como volumen totalmente cristalado. Que de hecho, la cubierta sí es una cubierta distinta, no es una cubierta plana. Pero esta, esta vista pública, que es la vista que se ha promocionado, oculta, o hay una, una vista posterior que es de un volumen cerrado, que es básicamente el área privada sería prácticamente el área el área íntima de de la de este del matrimonio bovary entonces este pero ya creo que también aquí si sí hay como una serie de gestos no porque la manera en que se emplaza la la, una, la caja de cristal de de tratar como de ajustarla a una accidentalidad del terreno y de darle este tipo de tratamiento a la cubierta, y además hacer como que este juego con, otra esp con otro espacio más cerrado, es como si Vivardi estuviera tratando de conciliar, no digo que lo logre totalmente, las dos corrientes del modernismo, del, perdón, del movimiento moderno, este, que es el mecanicismo de Le Corbusier y el organismo de Frank Lloyd que de hecho, no sé si lo mencionamos, pero ella fue muy amiga de Bruno Sebi, Bruno cevi mm -hmm. es uno de los principales propulsores del organismo en Italia, de hecho... Eh, si por ahí eh, nosotros entendemos la arquitectura como arte espacial, si nos creemos esa idea, esa idea la aprendimos, de, la aprendimos de, de Bruno Sevi. Entonces hay como que ese intento de fusionar estas como estos lenguajes arquitectónicos en uno. pensar en arquitectura es el libro de Sevi, ¿no? Se que, para que en palabras así cortas es como una caja de cristal que intenta ser orgánica. <laughs> por ahí tenemos una imagen de la planta de esta casa, eh, porque no, digo, yo no sé si ella le puso la casa de cristal o fueron los editorialistas o es la, la post historia de esto. Yo no la considero como una caja de cristal porque tiene, como dices tú, tiene varias partes. Me encanta la disposición con la colina con esta escalera, que con este volumen que está perforado por en medio, que aquí lo vemos. Es increíble el proyecto. Eh, pero creo que ella misma, por ahí, eh, hay un, un arquitecto historiador, Renato Anelli. Que muestra en una presentación unas cartas de ella eh, con su esposo, donde dice que en el futuro, ya después de estar habitando la casa, que ella nunca hubiera vuelto a construir para ella una casa así. Porque, como que era demasiado el tema del cristal, ¿no? Y, como que ya hemos visto este tema con diferentes arquitectos, que, como que tenemos que pasar por esta etapa de cristales para después encerrarnos y volver a la caverna de Frank Lloyd Wright, ¿no? Lo vimos con Aravena. Las torres de mesas y demás, y después el volumen pesado de concreto cerrado, ¿no? Pero ciertamente no creo que es la casa de cristal, porque toda la parte que vemos aquí en rosa es, no quiero decir común y corriente, pero no es acristalado tal cual, son ventanas en algunos, en algunos puntos, que es la parte privada. La biblioteca y la galería de arte que llegan a tener ahí, y la sala, eso es lo que está todo acristalado. Y aún así, aunque es esa parte nada más la pública, posteriormente dado por la evidencia de estas cartas, ella llega a repensar toda esta casa y no sé si de ahí viene la idea de la plantación de los árboles que ella ella planta, ¿no? Después. Es que pues es que es un caso muy muy particular, creo que también de regionalismo, porque creo que intenta también a, a, ya hay un primer intento aunque de manera muy superficial, si queremos, o muy aproxim o muy por encima de adaptarse a, la, a las tradiciones constructivas locales entonces es como como que jugar de alguna manera con estos dos bandos no jugar con la modernidad y jugar con la tradición o sea tratar de encontrar una manera en que se puedan este, fusionar o hacer una eh, una, un, un, crear una unidad con esto, o sea, creo que ahí ya se empieza a encontrar estos gestos de Bobardi, porque creo que después vamos a pasar también, como dices, a una, ya lo veremos en la Casa Valeria, que es como una especie de cabaña, pero una cabaña moderna, o sea, una cabaña moderna, literal. O sea, que entonces eh, hay que entender el momento, ¿no? El, el, el momento es también un momento de descontento. Y, que el, eh, y, y ya una de las primeras de las críticas hacia el, hacia el uso del cristal, ¿no? O sea, ya hay como una, ya empieza a ver una similización, una, empiezan a asimilar qué hacer con esto, o sea, qué hacer con el uso del cristal. Sí, Sí, creo que también hay que entender en dónde se da la casa, porque nosotros, ahí traigo un slide, eh, Paco, donde viene la comparativa de las diferentes casas de cristal, la de Johnson, Miss y, y la de Lina. Esta casa está en medio de la nada. Eh, eventualmente se empieza a desarrollar la zona. Entonces, cuando estás en la nada, como en la imagen que digamos antes, pues bruto. Entonces, la de Johnson está en un terreno gigantesco que es todo él, porque sabemos que venía una familia muy generada, La de también es un terreno bastante grande, que luego el mismo terreno incluye ahí un arroyo que después fue el que la inundó, ¿no? La de Lina está en una parte muy poco poblada, pero se empieza a desarrollar. Entonces, hay que entender después esa privacidad que, que empieza a hacer falta y entonces empiezan a salir. Quizá esta idea de poner los árboles y ahí sí ya puedes poner otra vez la, la imagen nueva, eh, Paco, para empezar a traer la naturaleza y empiezan a salir quizá también eh, cortinas y demás. Cuando en un principio, en esas primeras imágenes que veíamos de la biblioteca sin sus libros, pues obviamente estaba todo pelón y todo abierto. Y, y creo que esa es un, una de las, no, son, no quiero decir falaces, pero es uno de los como que sueños guajiros del, de, del, del modernismo. De que todo puede ser acristalado y todo demás, pues sí, si tienes un terreno de 5000 metros y no tienes ningún vecino, pues bruto, pero cuando se empiezan a hacer casas, empieza a cambiar la onda. Y aquí también es una casa en la que ella vive por mucho tiempo. Entonces, eh, creo que es natural entender que lo que haces en algún momento lo vas evolucionando. La casa de Oak Park de Franklin Wright era un laboratorio y le movía aquí, le movía por allá y, y va evolucionando, no es una obra finita. Me pregunto yo si ella también tenía este como tema de que pues, la obra no está terminada, ¿no? Pues habría, habría que indagar más en eso. Lo cierto es que es ya antes de que se gesten las críticas... A las viviendas acristaladas, ella yo creo que también está dando a entender que esta idea del cristal es un espacio abierto, pero es un espacio comunitario, bueno, no comunitario, es el espacio público de la casa, es el lugar de reunión, de, de donde llegan los artistas, de exposición, de donde tiene de alguna manera sus obras de arte, que también aquí las obras de arte juegan un papel. Yo me atrevería más a compararla este, en, como un ejercicio que se asemeja más a la Ems House que de, de, de los Sims, o sea, a la caja de los sims que era también una especie como de, de contenedor este de memorias y demás y curiosamente la parte privada esa, esa parte privada que es la menos publicada o que la que menos hay fotos lo cual también es ahí hay un gesto también ahí interesante ahí de, de venderse y promocionarse para ponernos así escabrosos pues eh, que, que quedaría quedaría que de hecho es un gesto que es, es el mismo gesto que hace Walter Gropius en la fábrica Fabus o sea de hecho o sea Sí, a mí, ¿sabes qué? Una cosa que, me da, que siempre me, me da grata sorpresa es que cuando ves obras, como la estamos viendo aquí en blanco y negro, en la, en la facultad estudiando, y las ves en blanco y negro, y luego te topas con el verdadero color. Por ahí trae una, una foto, Paco, el piso de esta casa es azul, ¿sabes? O sea, dentro de toda esta transparencia que hay, y bueno, aquí ya lo vemos con, con el follaje eh, elevado y crecido, ¿no? Pero es alucinante, entonces... Si nos transportamos esas fotos de blanco y negro y verla como era originalmente, y con este, ese azulejo terminado como alberca, eh, los cielos de Brasil son famosísimos. Eh, estos paisajes de Brasil son famosísimos, son famosísimos tan abiertos y todo, es un país tan gigantesco. Eh, ha sido alucinante entrar ahí en los 50s y ver eso, ¿no? O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado un piso azul? Y es algo que, no, que me pasó a mí mucho en la obra Le Crucier. Haberlo estudiado en blanco y negro lo a entender el Le Crucier del, del, del style, ¿no? Pero aquí quiero pasar para saltar porque nos podemos quedar una hora en esta casa, sí. Y aquí está el archivo, y ya volveremos a eso. Eh, y se puede visitar y demás, y ya volveremos a eso. Eh, esta casa en perfil, obviamente Lina estaba volteando a ver a Miss. Es claro, Miss tiene que ser un referente muy fuerte. Por ahí eh, es un sketch de la Mountain House de Miss que nunca se construyó. Sin embargo, si puedes poner esa paco, rápidamente se ve. La foto en blanco y negro de la casa y el sketch de mis arriba a de la acabas de, de poner hace un, unos slides atrás. Pero después de mostrar eso, quiero saltar a este museo que nunca se construyó. Ahí está, ahí vemos el sketch de mis. Pero también dice, okay ok, está volviendo a ver aquí, no sé, no digo, cualquier persona que va a hacer una casa una colina, esta es una buena idea, ¿sabes? Pilotes y la casa, ese movimiento moderno. Pero si nos vamos a ver, el museo en San Vicente, puedes poner eso por favor, eh, Paco. Tenemos que decir que Mises es un referente. A ver. Paco es del museo. ¿Dónde está? Exactamente. Es el mismo sistema estructural. Son los mismos gestos. Es la misma disposición volumétrica. La misma simetría. Un objeto extraño en el paisaje. Un, un objeto sin contexto. Sin. Prácticamente caído de. Como alumnos. Una nave espacial caída del espacio. O sea un artefacto plenamente, este, y, y aquí, por ejemplo, lo vemos eh, que este va a ser el, se va a volver el arquetipo, ¿no? Del, del MASP, se va a volver este, la, la, pues digamos como que el, el referente al, para la, la, la forma del MASP. Este es el Museo del Océano, ¿verdad? Que está a la orilla del océano, que también tenía esta idea de enmarcar y, también hay un juego ahí paisajístico ahí con liberar la primera planta y demás sí hay un obviamente que es claro que que Lina Bovardi eh, sigue trabajando con el lenguaje moderno y sigue este, y sigue de alguna manera utilizando ese repertorio este lo interesante va a ser que hace con él este creo yo este o, o, o el tipo de, de situaciones que quiere que quiere que, que quiere llegar a generar pero la, la, la deuda yo creo que es es, es indiscutible o sea, porque, no, no es algo que se pueda rebatir. Claro, fíjate, en esta maqueta no podemos decir a ciencia cierta si el volumen es acristalado o no. Y, y, y eso está interesante porque tú hablabas de que la sala y la, la, el arte dentro de ese espacio de la casa de cristal se vuelve una colección. Claramente, Pietro está trabajando en generar la colección y todavía no hay museo donde ponerla. Entonces, probablemente su casa era donde se ponía y donde se guardaban y, y se iban quizá valorando piezas si iban a entrar a X colección o no, entonces claramente es una especie de galería esa sala eh, y ahí está también Lina metiendo el tema de el, el arte local, ¿no? Y valorarlo a, a diferente manera como lo hacen localmente. Pero yo creo que y creo que hay unos sketches que hablan de eso de el tener el arte frente a la naturaleza y no como que encapsulado en un cubo blanco de arte, ¿no? Como que no la idea era Sacar el arte, no el museo físicamente, sino abrir las vistas del museo para que el arte conviva en su espacio, pero con el trasfondo natural de lo que es Brasil. Creo que eso surge de su casa, aunque después escribiera que nunca lo hubiera construido así otra vez. Con el, con el paisaje, sí, podemos ir con el paisaje. Y, y también aquí vemos una reivindicación de la idea de la transparencia, ¿no? O sea, la, la idea de la transparencia no como un asunto de espiritualidad, sino, uno, sino, uno, sino en el sentido mero de unidad con el entorno. Y también se podría decir como también en un sentido público, ¿no? Abierto, o sea, a, abierto que todo el mundo lo pueda exponer. Yo la verdad dudo en que este volumen lo haya pensado acristalado. Si piensas, por ejemplo, en, lo, en el modelo original del MASP, que por ahí tenía un par de imágenes, este, donde en realidad es una especie como de, de caja de concreto, este es, 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 es super fotomontaje ¿no? eh, está, está increíble. Este, que realmente aquí el, el cristal es mínimo, pero lo interesante es la, la, la escalera: es la escalera de la Villa Savoy. ¿Sí? O sea, en un sentido monumental, o sea, en un sentido monumental, o sea, es, es, es escalada a. a... ¿Sí? Y esta la... idea, pero, pero está cerrado. Claramente la disposición estructural es la misma que vemos en San Vicente, pero rotada. En lugar de tener los marcos continuos cada seis, 8 metros, ahora es dos marcos gigantescos de lado a lado. Ese mm. movimiento es muy fácil de leer. Pero el estar cerrado y luego hacerlo acristalado es un gran salto. Eh, no para la arquitectura como lo vemos en su casa y como lo vemos en las casas de los demás y el movimiento internacional, pero sí para la exhibición de arte. O sea, eso no era el estándar. Y no es hasta la fecha, por algún motivo. Darle. Sí, pues es, es como. Hay que creo que también entender a, a, a Bobardi como una arquitecta, no sé si llamarla performativa, o una arquitecta que está planteando como escenarios, que está pensando eh, muy claro en una especie como de escenografía, o de la o in, que, no, que no solamente le está preocupando este hacer tener un resultado, hacer una forma, etcétera, Sino también está, también está pensando en la exposición, en cómo la exposición puede, puede este, lograrse de mejor manera. Entonces, creo que el, el hecho de que está cristalada, la entrada de la luz, ¿sí? el, el, el darle también una especie como de conexión al, con, el, con el entorno y que hay que ver que el proyecto original, que... Originalmente el MAS no estaba pensado para estar en la, avenida, en la avenida Paulista, ¿no? Estaba pensado, creo que para estar también a las orillas y luego lo, lo mete otra vez al centro de São Paulo. Entonces, hay, hay como también hay una serie de interés, no sé llamarlo político, de, 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 de difusión, ¿no? Una, una difusión que no, eh, muy clara, ¿no? Una, un, una difusión de que bueno, ya nos estamos adelantando. Este... No, no vamos a entrarle y en este, y luego nos pasamos a otros, o sea, porque creo que es muy bueno. A mí lo que me llama mucho la atención de este es que siempre le sacan la foto más fotogénica que es de la pinacoteca. vamos a volver a hablar de la exposición y de su sitio. Pero es una gran caja encima de otra gran caja, sí. Y, y como que siempre vemos el lado más bonito que es de esta avenida donde se ve el gran marco y con esta galería colgada eh, que ahí las fotos de la construcción son preciosas y que es y tiene dentro una exhibición, eh, que la cual ha sido muy famosa y duró mucho tiempo, y ahora se ha recreado, y parte de eso es lo que ha estado también viajando con la exposición de Lina. Pero si te fijas, ve, ve, tienes uno, dos, son tres niveles que están por debajo, hay un basamento gigantesco, porque todo este sitio era una especie de colina, ¿no? Entonces, de nuevo hay que lidiar con la colina. Pero aquí otra vez agarra el, 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 esa idea, siento yo que la idea del Museo San Vicente cuando te entra al subconsciente no te lo puedes sacar. O sea, es que es una forma tan perfecta de hacer algo y tan estética por sí sola, donde la estructura ya es el, el, la decoración o el estético, vaya, es el, lo que nos promueve en el, en el modernismo, ¿no? Que es difícil sacarte la cabeza. Entonces, obviamente aquí viene este mega edificio y tiene este como que gran caja de joyas arriba con la pinacoteca. Se, su, su, se da a lo que yo decía con el acristalamiento y que bien, yo nunca había visto esa imagen donde se habrá pensado en algún momento que no fuera de cristal, pero sé por qué Jacobo, porque si tú hablas con curadores de arte te mentan la madre si le quieres poner muros de cristal donde va a haber un Renoir o donde va a haber un Picasso, donde va a haber X o Y porque no le pueden pegar los rayos del sol si tú hablas con alguien que es un galerista de impresionistas, te va a decir que quiere un fondo de pared morado que es el mejor fondo para poder tener pinturas enfrente. Y galeristas quieren muros donde puedan poner y mover constantemente las exhibiciones, al menos que sean permanentes, a lo mejor ya no la mueven tanto, pero el mundo del arte se tuvo que haber sido convencido para esto y por eso no es todo el museo así, es una parte especial del museo la que tiene este espacio lleno de luz, pero claramente muchos coleccionistas estarían apanicados de que le esté pegando rayos de luz directos a sus obras que son de 100, 200, 300 años de antigüedad, no sé. O sea, esto no era normal y por eso también los museos no son de vidrio. O sea, continúa. Esto, es, esto era bastante radical en su momento y si, hasta la fecha sigue siendo bastante radical y hay que entender cómo iba en contra del mundo del arte esto, ¿no? También, también la naturaleza es lo que quería exponer, creo que también es importante. Por ahí eh, no lo mencionamos, pero ella en lo, a final de los 50 tendrá mucha serie de proyectos en Salvador de la Bahía, tendrá una serie de labores culturales, exposiciones, este, obras de teatro, y todo esto lo termina llevando aquí, todo lo, todo lo termina llevando al MASP. Entonces, el, el MASP en realidad funciona como un escenario que ella está creando y condicionando para la cultura popular. Para el arte popular o la artesanía. O sea, ella no, no, no está pensando en las grandes obras maestras de Occidente, sino está en darle un espacio a la cultura netamente brasileña. Es decir, sacar, sacar este Salvador de la Bahía, toda esta serie de expresiones ¿sí? del Amazonas, etcétera, y llevarlas, digamos, al lugar más cosmopolita de Brasil, que es justamente eh, eh, Sao Paulo. Ahí también hay, hay un gesto, ahí, como digo, hay un gesto también político ¿sí? de, de, de enfrentamiento estamos hablando de la época de la, de la dictadura y con una museografía bien interesante, estos famosos este, caballetes, ¿sí? eh, que creo que se, los vemos también en. Se recrearon, claro, los tuvieron que recrearon. rehacer. No sé, no sé qué les hará pasar a los originales, eso, eso está interesante. Sí, a ver, nos saltamos en, en el tiempo que después del. Eh, no fracaso, sí. pero después de que. ¿Cómo dices tú? Cuando son. Yo veo proyectos no construidos, proyectos fallidos. Oye, proyectos fallidos, a que te crean fales. Cuando. Yeah. cuando, nos, cuando no se gesta el proyecto San Vicente, salen las oportunidades de salvar de Bahía y ella pasa mucho tiempo allá haciendo todos estos proyectos que ya, ya debemos de ver al rato, eh, que tiene que ver también con remodelación de espacios existentes y demás. Pero eventualmente llega al más con, este, con todo este diseño que se construye que fue el motivo por el cual llegó a Brasil con su esposo, porque lo contrataron precisamente para hacer esto, ¿no? Este proyecto. Esta, ¿Pero uh -huh. perdón, perdón, esta museografía. También igual que el espacio, todo acristalado, era igual de un, una cachetada al mundo del arte. O sea, esto no era lo normal. Y creo que entiendo correctamente, este museo era un museo de arte, no un museo de arte contemporáneo. Y no sé si en eso pues está el MoMA, ¿verdad? No, este no era el MoMA, este era el museo de arte. Y vemos una colección que trasciende varias épocas. Entonces, esto para un museo contemporáneo nada más, netamente, te la, te la compro fácil pero para un museo que tiene una colección de diferentes tipos no es tan fácil de tragar a mí me encanta obsesionado con esta eh, museografía, con el tra trabajo curatorial pero te voy a hacer una pregunta y me, inter me interesaría hacer una pregunta a alguien que esté relacionado con este museo en el Somaya, a ver si puedes buscar en so eh, una foto de la museografía de del interior del Somaya Paco hay varias obras que están colgadas con un concepto similar donde tú puedes ver el marco por detrás y si te gusta el mundo del arte, a mí me encanta y ves programas, hay un programa que, que de repente lo pusieron en Netflix que se llama, en inglés es Fake or Fortune donde pueden investigar si de repente se encontraron debajo de la cama en no sé qué apartamento una obra de Renoir y hay que ver si es original o no y empiezas toda la obra de detective para ver sí, fíjate, hay un sketch de ese dibujo pero no está en ningún catálogo, ¿verdad? muchas veces la información que está detrás de la pintura sellos de diferentes galeristas, firmas, fechas y cosas así que nunca en el museo ves, que están escondidas, resultan más interesantes que la obra de arte misma. Entonces al exponer el cuadro desnudo, que puedas ver el posterior, a mí se me hace muy interesante, pero una amiga en Hong Kong que está muy involucrada en el mundo del arte, y te, te digo que es una persona que es, eh, si está Art Basel y todo demás, ella es de las personas que está haciendo todas las conferencias ahí. Cuando le platiqué eso en el Somaya, me dijo... Qué arrogante. Y yo, ¿qué arrogante qué? El Somaya entras gratis. Y dice, no, qué arrogante exhibición. O sea, qué arrogante la curadería exponer la parte de atrás, así colgado. Ahí se ve, pero esos no son los que se pueden ver por atrás, pero quizá, pues bueno, si sí es el Somaya, pero no es exactamente los que digo que están acristalados. No le gustó nada y no entiendo el por qué. O sea, ¿cuál es la bronca en el que puedes ver la parte de atrás? ¿Por qué sería eso arrogante? digo no, no digo que tú seas experto en arte Jacobo, pero quiero saber tu opinión de eso. Sobre esta bueno. exhibición también. Oh. Quiero pensar que, que es el, el atrevimiento a, a tener un contacto tan directo con la obra. Digo, yo, yo de entrada al ver un, al ver una museografía así es es prácticamente este pon, poner ponerte a la la obra 11 es quitarle todo este espacio, digamos, como de. El aura, quitando el aura. El aura, ¿no? el, el aura y el, el pulpito, y quitarle, quitarle como que su espacio, digamos, como de, de, de adoración, y es ponerte en contacto con la obra, o sea, es, yo, yo creo que tiene que ver con eso, es una especie de horizontalidad y de rompimiento entre, por, vuelvo a lo que decía ahorita, ¿no? Este rompimiento de distinciones, ¿no? Entre popular, este las élites, etcétera, o sea, y que, y que creo que también viene muy en juego que a esta super, a esta que esta pinacoteca es una super planta libre, ¿no? Entonces es un espacio que debería ser como de libertad o de conexión total. Entonces imagínate, yo no me imagino cómo podrían exhibirse esas obras de una manera un poco más tradicional. Tendría que presentarse de esa manera como hasta caótica o medio orgánica, en el que puedas de alguna manera interactuar con las obras. O sea, hay, hay este por eso digo hay este ideal de escenografía de performance que la misma exhibición sea hasta algo que hace el mismo ver arte sea algo hasta teatral, ¿no? Puedes generar tus recorridos, puedas moverte a, a través de estas obras, puedas tener otro tipo de interacción, o sea, vaya, una interacción con la obra de arte que a lo mejor no podrías tener en un museo, eh, vamos a decirlo así, eh, mucho más, no quiero decir tradicional, no sería la palabra correcta, sino digamos como un, un, un museo un poco, digamos, más estricto, ¿no? Es como romper la racionalidad del museo. Yo tengo amigos que siguen en la museografía, de hecho tengo un amigo que trabaja, Paco, este, el buen Paco, este, Francisco Escorza trabaja, en, trabaja en, en el Sumaya, buen am amigo de la facultad. Okay. Este, eh, un saludo por ahí si de repente nos, nos escucha. De hecho, él me ayudó también a explicarme algunas cosas con lo de Sumtor, cuando vimos lo del Museo del Sum okay. de Sumtor, Pero sí, creo, creo, creo que es una cosa bien, 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 yo, yo la vería así, ¿no? O sea, es arrogante porque estás como que exponiendo, exponiendo o vulnerabilizando la obra. O sea, cuando ella me dijo eso, dice, me decía como que, cómo, ¿cómo se atreve a alguien quitarle el poder de la obra a la obra y humanizarla? O sea, ¿cómo te atreves? Sí, es, es como, exacto, es una palabra, es humanizar la obra, ¿sí? es ponerla totalmente. La frase, absolutamente genial, no sé cuánto duró, creo que duró bastantes años esta exhibición, eh, pero tuvo, fue finita, vaya, tuvo su fin, y ahora se ha recreado con esta exhibición, de la cual ahorita tocaremos el tema de, en Ciudad de México. Pero a ver, Ok, se plantea en algún momento cerrado, se construye eh, en, en vidrio este espacio, esta pinacoteca. Claramente hay una referencia entre esto y, y, y la naturaleza por las vistas y porque estos, estas obras de están flotando entre ellas, sí. O sea, no hay ninguna frontera que te visa un muro, un muro blanco, no hay nada de eso. Sin embargo, este rechazo que hablaba, que, que, que comenta Anelli, Renato Nelly sobre el cristal viene a manifestarse en la, en la siguiente casa que hace ella, cuando, y que no es para ella, esta casa de Valeria, ¿no? Casa anterior. Antes de saltar al del más, creo que es importante hablar de, la, de que esta estructura, que no solamente es un gesto como brutalista y de imposición, también es importante entender el, la plaza o la águara, como le llaman, el hecho de ser un espacio como comunitario y abierto para la gente, para que sucedan dinámicas. No sé si por ahí hay algún collage por ahí o alguna imagen de de, de, de Bobardi donde la esa es una imagen vista digamos desde desde suelo, pero no sé si este ese, ese famoso dibujo de Bobardi en donde recrea ese es, 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 es bellísimo, es, es, es hermosísimo, es es una especie de este de utopía, ¿no? De, de, de perspectiva de de una especie de lugar comunitario y ahí es, lo que, ahí es donde yo creo que, que podemos, o que, o que puedo de alguna manera eh, hacer esto es, este comentario que te iba a hacer, con lo que decíamos, eh, de hecho, con Gerson de Meuron, cuando hablábamos de que hasta qué punto un autor, un arquitecto, es responsable de su obra, y si su obra, al momento de hacerla, pues ya termina su responsabilidad, y ya la responsabilidad debería ser de quien gestiona. Como Bardi es. No sucede eso. Bobardi se vuelve responsable, o sea, nunca deja de ser responsable de su obra. Su obra en realidad, y ahí es donde digo que a lo mejor es difícil leerla, no solamente es hacer edificios, es un proyecto cultural, es un proyecto político, un proyecto comunitario y el, y el más... Y luego veremos si es que alcanza a verlo hoy, ya es algo tarde, el CESC, el SESC de Pompeya, son justamente eso, o sea, materializaciones de sus, de sus ideales comunitarios. Habría que cuestionar y a lo mejor revisar con algún experto o algún, alguien más estudiado el éxito de estos proyectos totalmente, para dejar la duda, ¿no? Y no quedar solamente como que en el asunto de maravillarnos. Pero sí creo que es interesante, ¿no? Es, es, es interesante como no solamente es una máquina que está programada para tomar ciertas actividades como mucha arquitectura moderna, sino más bien es algo vivo. Por eso pienso que esto es, aunque parezca raro, es antimonumental. Es antimonumental. Anti -monumental. O sea, no es simplemente un espacio de consagración donde vas y, y veneras, sino es, es algo vivo. O intenta hacer algo vivo. si sí, es una supermasa, un super artefacto, pero es algo vivo. Es algo impresionante. Pero este, este techo como plaza, ¿sí se utiliza con arte o simplemente fue la intención? Se utilizaba como actividades, actividades conciertos, etcétera, quermeses, situaciones, situaciones varias, ¿no? Que pudieran que, que albergarse este, por debajo. ¿Cumplió 50 entrar en, También esta idea de conectar el museo a la calle, a la ciudad, etcétera. Porque cumplió 50 años hace, hace poco y, y he visto muchos performance y demás que suceden debajo de la pinacoteca, ahí en la sombra pero no lo he visto hacia acá claramente también este dibujo está un poco fugado de la perspectiva, no, no sí. está exactamente de esa manera, pero se me hace súper interesante este, este dibujo y no sé en qué fecha sea el dibujo pero está genial eh, no sé, yo creo que ahí podemos hablar un poquito de Salvador de Bahía porque precisamente hay un, hay un patio ahí también Sí, hay una esplanada eh, en, en Salvador de Bahía, eh, ella va a realizar toda una serie de, de proyectos eh, o de más bien de intervenciones. Hay que también recalcar que, es, que esta zona, Salvador de Bahía, es una zona, digamos, tradicional de Brasil y donde toda la arquitectura sigue siendo colonial y hay mucha presencia. Es que tengo toda la tarde, ¿cómo puedo decir, si, si, sonando políticamente correcto, de gente de. Color. De color, ¿sí? O sea, Activo, la gente. Activa. Pues bueno, es que ya es que había mucha eh, esclavitud forzada de uh -huh. en los principios Digamos de. Digamos que aquí, 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 es una de las zonas donde se concentra, donde se, se, se concentra esa población. Okay. Este, de hecho, platicaba con una amiga que se llama Yoselin también le mando un saludo, me, me hablaba justamente de esto, de que aquí también fue un caldo de cultivo para distintas. Yoselín Martínez, maestra de filosofía, que también es un lugar donde se dieron distintas manifestaciones culturales, y ella hace esto. Ella, eh, en Salvador de Bahía, hace eh, este ah, centro que ella re re rehabilita, prácticamente ella hace una especie como de intervención, hace una especie como de reciclaje, que es una obra que no te gusta. Tumbaron algunos edificios, levanta esta plazoleta y básicamente trabaja los interiores, en donde hay una famosa escalera, que era la que tú querías platicarnos. Sí, la, la escalera central, como que en varios de los proyectos de Lina, eh, las, las escaleras son muy representativas, pero antes de hablar de esa escalera, no vuelve el cristal aquí. Si claramente el edificio tiene su diseño original que hay que mantener, pero no creo que haya sido como que mucho la intención de no tocar nada, creo que aquí ya empieza una valoración de no tener muros acristalados, ¿no? Pues más que todo, más yo creo que a, a respetar el edificio y Parece. respetar el estatus cultural, ¿no? Y no tratar como de imponer algo nuevo. Más bien creo que es un proceso como que en, en el hecho que como que se concentre en la mayoría de las intervenciones al interior, es como, es como poner a la modernidad por debajo, ¿no? Como que primero estaría lo tradicional, lo local, lo popular y luego abajo estaría la modernidad, estaría supeditado. Sí, o sea, si hay, hay algo... El, eh, eh, el museo y el museo no construido, San Vicente, el MASP y su casa, tú dirías, es un arquitecto que todo va a tener que tener acristalamiento. Y aquí, obviamente, yo sé que es un, una, eh, una intervención en un inmueble existente, pero creo que aquí quizá viene el, la valoración de, de, de la penumbra y no nada más lo abierto. Quizá. Acuérdate que a mí me encanta especular, Jacob. Sí. No estoy diciendo que lo leí en algunos de sus escritos. Estoy, yo, es lo que estoy viendo, es lo que estoy leyendo por ver las líneas de tiempo de los proyectos. Ahora, la escalera, esta escalera, para los que no la conozcan, es una escalera que no tiene pernos, no tiene clavos y todo está asemblado. Eh, el asamblaje es por eh, diferentes tipos de juntas, ¿no? Eh, y aquí es donde yo comentaba que esto, pues para mí se me huele Arts and Crafts. Claramente está inspirado en el arte local. No tenía necesariamente que hacer una escalera así. Eh, me pregunto cuáles son las necesidades estructurales de esta situación para que surgiera esta idea. No creo que era meramente fortuito. Debe tener un génesis. Un museográfico, más que nada. O sea, es, eh, el, el Solar de Guau, wow, que es este proyecto que estamos viendo, este, básicamente responde a estas necesidades que decía ahorita, performativas, escenográficas, este, de levantar de alguna manera este, eventos de distintos tipos. Eh, Digamos que aquí es una arquitecta que pone el servicio más bien, el conocimiento, el saber constructivo moderno, etcétera, y se trata como de adaptar. Entonces, por eso digo que hay que hay una, su obra es una especie como de inversión, o sea, en vez de llevar lo local a lo moderno, es llevar lo moderno a lo local, y obviamente también hay este carácter de, hay este carácter de, de exhibición, etcétera. Y también que hacer elementos que de alguna manera puedan resaltar la cultura local, que también pudiera representar eso en la escalera, ¿no? O sea, esta reivindicación de la, de la artesanía. Y en esta intersección de tiempo y cerca de su casa se da esta casa que había mencionado yo antes, uh -huh. que es otra cosa. Hablábamos que había un viaje a España. ¿Tú tienes datos de cuándo fue ese viaje? Creo que es a mediados de los 50, que va. Eh, es un viaje ya estando ella en Brasil, o sea, ya ella ya ya, ya radicaba en Brasil. Este, pero ahí es donde conoce a la obra de Anthony de, de Gaudí. Y si vemos el basamento de la casa hay como que rastros de su casa, la casa cristalada, en el paisaje donde se ve ese tratamiento que hace Gaudí con con el concreto y con el mosaico y lo vemos también en esta de casa de la... Valeria, ¿Mm? ¿no? Paco, ¿puedes poner la casa de Valeria? ¿Qué opinas, Paco? ¿Qué es esto? No sé qué es eso. <laughs> Está bien complicado, o sea, porque vamos a ver, recordando un poquito y, y, y haciendo conectando todos estos como que slashes que hemos estado, todos hemos esos estado, hipervínculos que hemos estado abier, abiertos. La revista Habitat sirvió como una cartografía del arte popular de Brasil, lo cual a ella la, la, ella, a ella la nutrió de toda una serie de estrategias, eh, soluciones este, de formas rurales, amazónicas, etc. Entonces, digamos como que la Casa en Primero es el producto de lo que aprendió en la revista Habitat, es de entrada, ¿no? O sea, la Casa Valeria es el resultado justamente de su desaprendizaje y su aprendiz desaprendizaje de la modernidad y aprendizaje de lo local brasileño. La casa eh, está eh, pensada, si, te, si, si le ponemos atención, yo te la interpretaría muy sencillo, es una casa moderna, hecha con materiales, y y con materiales totalmente locales, bajo soluciones locales, es decir, es, es, es un cubo, es, una, es, una, es, una, es un volumen plenamente ortogonal, el cual eh, lo, el tratamiento de los muros, este, la manera en que están dispuestos, está hecho con, te digo, con este, piedras eh, locales, etcétera. Y obviamente, pues esta techumbre que le da justamente este carácter que pudiéramos decir vulgarmente o vagamente como tropical, ¿no? O tropicalismo. Pero en realidad, si le desarmarañamos un poco, si le quitamos justamente esta techumbre, etcétera, estamos ante un cubo, estamos, estamos ante geometría pura. O sea, por eso te digo que es que es interesante y es, si me permites extender un poco más, es un movimiento de, es un regionalismo muy complejo porque estamos acostumbrados a que estaban las obras modernas y había arquitectos como Barragán donde le, le adaptaba elementos, ¿no? Elementos este, moriscos o elementos mediterráneos y se lo adaptaba a la modernidad. Aquí creo aquí resulta ser algo totalmente más radical. Es como decir, ¿cómo, has, ¿cómo hago una casa moderna pero de manera tradicional? O sea, ¿cómo tomo de alguna manera lo tradicional y lo vuelco, sí, hacia, un, hacia una forma digamos más moderna? Entonces, se vuelve algo este, muy, muy 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 interesante de ver. Que de hecho hay otro proyecto este, pero se me va el nombre ahorita que no sobrevivió y también era era cercano ahí, El, la casa Chame, que también era un juego bien interesante, pero ahí era una casa como circular, que es algo que igual en otro momento, pero sí, definitivamente, o no sé cómo lo veas tú, o sea, yo, yo, yo si intento leerla, es eso, o sea, es, yo veo un cubo en blanco, eh, me acuerdo de la casa de Orozco de Barragán, me acuerdo de un par de otros eh, europeos, eh, lo que yo insisto es que es en abandonar la idea de la entrada de luz y retornar a la caverna, independiente si tiene mampostería, independiente si tiene estas eh, palmas como especie de voladizo, sí, para crear una baranda eh, que sería algo muy muy regional y de la cultura local también. Yo veo que se empieza a volar, valorar más la caverna que la casa de la, del cristal. Este, me, atrevería a decir, me atrevería a decir, más que la caverna, me atrevería a decir que es, que es la idea de la cabaña, ¿no? La idea de la, 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 la idea de la, el arquetipo de la cabaña primitiva, ¿sí? Es como intentar de a, a, eh, actualizarlo, ¿no? O sea, esta idea de una cabaña, ¿sí? Este... Pero la cabaña yo me hubiera, yo me hubiera pensado, aunque aquí veo unos, unos pilotos que creo que parecen que son de madera, para mí la cabaña tiene que... No sé, inmediatamente mueve a existencias mínimas, ¿no? A la cabaña al, al, al reducido y en sistema estructural todo en madera. Eh, recuerdo la cabaña de Crucier, por ejemplo. Eh, y la cabaña te, puede ser completamente un proyecto de modernismo abierto, cristalado, ¿no? No tiene que ser cerrado. Aquí veo un, un, una mole, otra vez, la, la masa, el volumen, ¿no? Fíjate que también es interesante que no. No, no casi no hay fotos por ahí creo que debe haber una volando ahí por el interior pero sus interiores son muy iluminados porque los, la misma postería de, lo, este, de los muros tiene una permeabilidad muy interesante mm -hmm. ¿sí? y hace que la casa se, se ilumine y sea obviamente sea una casa toda, o sea, fresca es como si yo creo que Lina Bo está experimentando o sea está, está netamente experimentando o sea no, no, no podemos tampoco decir que no está experimentando y que está jugando con, y, y que está jugando con otras este, con otras alternativas o sea, pero sí está como radicalizando a esta misma idea de modernidad que creo que es lo que podríamos resaltar. Y sí, es un espacio más concentrado, si tú quieres, y demás. Eso, eso sin duda. Ahora, ¿tú le llamarías a esto brutalista? Uh... Tiene peso, tiene masa, pero al, al, al momento ser mampostería creo que ya no le podemos llamar brutalista. No, 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 si, no es, si no es concreto, no creo que, no creo que tenga esa, esa preocupación. Esto es un puente que nos lleva. Yo sé que está por ahí el tema del teatro, pero este puente nos lleva a. Yo creo que el brutalismo es su máxima expresión, ¿no? Pues es que de, depende cómo leamos la idea del brutalismo, o sea, es que. Por ejemplo, si nos vamos a Richard manham este famoso crítico inglés, y si me parece, uh -huh. o sea, el, el brutalismo no solamente sería el, el, el brutalismo tendría que ver con el con el uso de la masa, con la expresión a partir de la masa. Uh -huh. Entonces, si lo pensamos así, en esa lógica, pues sí, podríamos decir que es una especie como de brutalismo tropical, si le queremos ahí como poner adjetivos, etcétera, ya sería como mucho mucho especular. Sí. No, yo yo decía porque quería dar pie al Pompeya. Querías, este. Pues creo que yo creo, creo, creo que lo de Pompeya, yo lo, le, yo lo yo lo arrastraría más con lo que ahorita veíamos en esta rehabilitación de, eh, del solar de Wow. Sea, la idea de tomar un espacio pre, eh, preexistente, en este caso un espacio, digamos, popular o local, y ahora tomar un espacio moderno o fabril para un asunto también de carácter comunitario, de carácter social. Yo, yo lo vería, yo lo vería más bien en ese sentido. Es, ese proyecto, el de Pompeya, yo peco ahí de ignorancia. Eh, como cuando hablaba de lo de ver los proyectos de Le Corbusier en blanco y negro y demás, y estar obsesionado por esos volúmenes y luego no entender que no hay, y hacer todo en blanco y luego no entender que hay el color. Este proyecto eh, resulta tan fuerte estéticamente que es tan increíble que no me ha invitado a conocerlo más a fondo en sus plantas y cortes, y simplemente queda así como un icono, como un o sea, como un como un proyecto representativo de algo que es fuera de serie. O sea, yo creo que a todos nos encanta la idea de volúmenes eh, separados y volando y conectados por puentes. Es increíble. Eh, sin embargo, no lo conozco. No sé si tú lo conoces más a fondo. Yo lo que conozco de él por la misma tesis que hice de maestría de, sobre arquitectura industrial. Eh, es un, era una fábrica de barriles, era una fábrica de barriles que a Lina Bobardi se le propuso hacer una especie de, este, de parque cultural. Eh, es un, también una rehabilitación, eh, se tumbaron una serie de naves para generar una serie de esplanadas, eh, se pusieron esta serie de puentes, eh, se trató también de, de jugar con el espacio para darle un cierto atractivo, y es, y, es una, y es un espacio muy interesante porque lo que quiere hacer es una especie como de parque de juegos. O sea,. Es una especie de espacio que quiere jugar con la idea como del parque de aventuras o que una especie como de lugar de, 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 de juegos. Y ahí es, es interesante cómo eh, ahora esta idea de lo cultural lo, lo significa en la idea de la diversión y un lugar que pueda de alguna manera permitir como distintas, este, distintas uh, pues sí, eh, dinámicas. Y, y, y pues también se vuelve un centro también este, digno e interesante ver en su Paulo. En tanto, eh, crear un tipo como de cultura mucho más abierta y conectada con la gente, sin tanta limitación, ¿sí? Pero es un, es, una, es un caso que creo que es un caso interesante de rehabilitación, en donde lo que menos se defendió era la autenticidad del edificio, sino más bien las posibilidades del inmueble industrial. O sea, no tanto como cuestionarse si el espacio sus verdades, etcétera, sino cómo esto podía detonar un escenario como de actividades o de, o de aventuras o de juegos, etcétera. Me, estaría súper interesante clavarnos más en entender las preexistencias y cómo utilizó lo preexistente, como orquesta la composición de lo nuevo, porque es, o sea, fuera de serie para su época, eh, las perforaciones en el concreto con estas formas eh, orgánicas, estos puentes vola, volando. Es fenomenal. Ojalá en un momento podamos claramente visitarlo. Tienes más imágenes del interior, ¿no? Porque creo que es, el interior también es alucinante. Ahí está. Creo que también por ahí hay una nave, ¿sí? Es como, como también este, las prácticamente las, las desnuda, ¿sí? Y hace este, es esta serie, como te digo, de, de espacios más bien como desplanada, de in, interactivo, etcétera. Y sí, es, es, un, es un lugar de, es un, es, un, es, un, es un lugar prácticamente donde trata de... In, a nivel, digámoslo, este, eh, romper con la idea de la institucionalización institu 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 de la cultura, de, 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 de sacralizarla y hacer un espacio meramente abierto para la gente. Pero sí, de hecho, podemos decir que hay un brutalismo, pero pues el brutalismo ya estaba ahí, ¿no? O sea, en sí por la por la fábrica y el aprovechamiento de las instalaciones. Las posibilidades de las fábricas es increíble, ¿no? O sea, lo que puedes, o sea, una, una fábrica, las posibilidades funcionales, o sea, su la polivalencia, las naves, lo que puedes llegar a, a recrear es, es, es muy, muy, muy interesante. Puedes decir que este es como que llevarlo del más a un nivel todavía más grande. Es la tipología de la catedral, ¿no? Y la catedral puede ser edificio de gobierno, puede ser iglesia. Puede es ser que... todo. Puede ser todo, exactamente. Pues... Eh, ¿Quieres tocar el tema del teatro o concluimos, mi Jacobo, ¿Cómo lo no ves? ¿Cómo vas? Pues si quieres solamente que de manera general, así como de, de, de manera general, otro de los proyectos de Bobardi antes de terminar el sex fue este el teatro oficina. El teatro oficina ya existía desde la década de los 50, solamente que ella se encargó de este proyecto. El teatro oficina es bien interesante porque se puede decir que es literalmente un corredor. Ella, ella replantea la misma idea del teatro, es decir, eh, el, el, realmente la, la, el espacio, el escenario es una pasarela, ¿sí? Y en medio estaría justamente el público, como para tratar de que interactúe también el público de manera distinta. De hecho, me recordaba, me de hecho, por eso es que creo que Bovard es tan interesante porque hasta... Varios de sus planteamientos los veo hasta en, este, en estetas como Jacques Rassier. No sé si se escuchó hablar de Jacques Rassier. Tiene un libro que se llama El Espectador Emancipado. Y ahí salió otra vez. Le salen libros de todos lados. ¿Cómo se llama? El, espect el Espectador Emancipado. Okay. Sí se ve. Sí. Es un libro interesante eh, que habla de otro tipo de, de espectador, ¿no? un, de, de un espectador que interactúa entonces eh, por ahí no sé si hay una imagen de algún espectáculo o algo Paco, por favor si sí, por ahí a lo mejor creo que por ahí a lo en no sé si hay hay alguna que lo veo cómo funciona la gente ve el espectáculo de pie esa es la idea lo ve de pie Te cuenta que lo ve están, están a los lados y en medio está está la función originalmente Bobardi quería poner una carpa de hecho hay, hay dibujos habría que buscarlos, hay dibujos donde ella quería poner una carpa que cubriera justamente el teatro al final no se logró y se, y se decidió por esta serie de este, de se, se decidió por usar este, esta serie como de pantallas de cristal, originalmente iba a estar como cubierto, ¿sí? casi casi como una especie, imagínate una especie como de circo que envolviera justamente al teatro al final, al final sí quedó en un proyecto más a nivel del interior, de cómo de cómo distribuir y, y es que ahí te ves el ingenio de, de, de esta arquitecta, de Generar esta especie como de otro tipo de experiencia teatral, o sea que es claro interesante. Otra experiencia de cómo consumir el arte, otra experiencia sí. cómo consumir el arte es en esa en esa exhibición, es en este teatro. Claramente está las referencias a los teatros chinos que también eran de pie. Creo que el teatro este de Shakespeare, el, el este el Globe Theater era también estabas de pie alrededor en, en el redondo, pero me parece increíble. Y no lo conocía este proyecto. Eh, pues es de esos proyectos que yo creo que, pero también creo que es parte de las obras, vamos a decirlo, cumbres. Creo que este proyecto, no sé si estoy mal, es entre 82, 84. El SX es como 86. Este, ándale, ahí está. Era como circo. Sí, o sea, como una especie hasta de sí, de, 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 de circo. Y volvemos a estas ideas, ¿no? Que que constantemente como que estaba taladrando pala, en este podcast de la idea de la, de la cultura como algo horizontal, la idea de eliminar las barreras entre lo, lo, lo público, quitar como que esa aura al arte o más bien que, que esa liberar el aura, ¿no? Que todo el mundo pueda ser partícipe del aura y que no y que no sea solamente de eh, que no solamente esté reservado solamente para la obra en sí. Es una es, 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 es un genio, una genialidad. Es, un, es una obra muy potente, es una propuesta muy potente. Eh, y hay veces que las propuestas potentes no necesariamente tienen una carga fuerte estética, simplemente por el tema de, lo, de la crítica o la propuesta en sí, ya tiene el peso. Acá estás juntando dos cosas: hay una crítica, ese golpe de cambiar el tipo de, de exhibición de arte, ya sea en performance o sea en arte físico como pinturas, es fuertísimo y aparte con una estética de la arquitectura que tiene alrededor. Es fenomenal y sigo impactado que no sea un referente más fuerte de lo que es. O sea, yo en mis clases siempre pregunto, a ver, díganme, ¿quiénes son los arquitectos que ustedes admiran como, como héroes y heroínas? Y cuando hablamos de mujeres siempre me marcan, Hadid. nunca me mencionan mujeres alina y me es increíble. Hay que, hay que recuperarla, hay que, hay que, hay que recuperarla. Yo, yo creo que también era parte de la intención de este, de este del podcast del día de hoy, o sea, de, de, de darle un valor a esta arquitecta que yo creo que, eh, si no es la arquitecta más genial, es que más allá de que sea arquitecta, que sea mujer, es un, es, es un profesionista en la arquitectura muy único. Yo no encuentro otro que sea como ella, o sea, que, que esté tan comprometida con un proyecto social, que esté... Eh, que quiera de alguna manera este generar esta este especie como de, de reinventar la cultura o cómo se vive el arte o cómo disfrutamos el teatro etcétera y que sus y que su, realmente estas ideas eh, revolucionarias etcétera la, tuvo la oportunidad de llevarse a la práctica y nunca se la pone como ejemplo o sea siempre se, habla, siempre se habla de que el movimiento moderno quería cambiar la sociedad y fracasó y etcétera y quizás a lo mejor Lina Bovardi sí cambia el panorama brasileño realmente O sea si sí es si sí hay acciones puntuales O sea por eso Lina Bovardi es como una especie de arquitecta situacionista. O sea es decir no pensar en un superproyecto sino en acciones puntuales entonces ahorita lo que hemos estado mencionando el sex el más el teatro, oficina, pues son esas como que acciones puntuales. Ya habría que cuestionar qué tanto son efectivos o no, pero creo que en planteamiento y en intención son justamente eso, ¿no? O sea, es como que disolver este super programa ¿sí? En algo muy concreto, cotidiano, ¿sí? Sí, porque me puedo pensar cómo pondría yo proyectos de Lina en la etapa de caso estudio de un taller, y si iba a tallería para ubicar el taller, eh, a manera de caso estudio, pero es que es exactamente lo que dices tú lo que se tiene que enseñar es el modus operandi, no tal, no tal cual el proyecto arquitectónico, porque resultan después dos iconos muy grandes o tres iconos muy grandes que conocemos pero es más las estrategias detrás de todo esto lo veo más, casi como culjas, ¿eh? una persona que escribe una persona que critica, una persona que mezcla el arte y una persona que diseña y construye, eso sea, es fenomenal no es, es algo integral es una, es, su, su actividad es, es integral. O sea, tienes que estar en conexión, o sea, tienes que juntar toda la serie de valores, tanto lo que escribió, lo que propuso, lo que significó, lo que construyó. Y acabando diciendo que hay que re recuperarla, eh, está esta exhibición que se hizo en, en el Museo Jumex justamente antes de la pandemia, por lo cual no sé cuál es el estatus ahí de estar, o a estar guardada, y, y pues... Paco, tú dices que tienes planes de ir, pero pues, no se pudieron dar, obviamente. Sí, planes, planes, sí, planes en marzo. Esperemos, no. esperemos que la exhibición continúe ya en épocas más tranquilas y que llegue a viajar. Y estaría cool traerla acá a Monterrey y que la podamos ir a ver. Pero está también el Instituto Bardi en Brasil que se está encargando de mantener precisamente la casa. La casa que por ahí traíamos unas imágenes, Paco, en algún momento era esta gran galería de arte que pues ya no está todo el arte que tenían acumulado y entonces es interesante verla cómo era en los ochentas cuando ellos fallecen y cómo está ahora. Ahí lo vemos en los cincuentas y en los ochentas. Y bueno, ahora no está exactamente así, pero podemos ir a ver dónde estuvieron ellos y ahí está el archivo. El Instituto Bardi está a cargo, eh, tengo tenido Sol Camacho, una arquitecta mexicana, que tiene un despacho que se llama Radar. Aquí vamos a Sol. Creo que ella diseñó este pabellón. Eh, en un proyecto que estaba liderado por este, Curjas trabaja mucho con él, es un, una persona relacionada con el arte y escribe mucho. Llevaron a 10.000 mil personas a visitar esta hace unos años, y entonces, como que aquí es donde era el pabellón de visitantes eh, para que estuvieras bajo sombra. Eh, interesante lo que está pasando con el Instituto Bardi y con la obra de Lina en todo ese tema que decimos que no está correctamente valorizado. Eh, Jacobo, palabras para concluir. Pues es, es un arquitecta a considerar. Creo que es un gran un gran arquetipo. Este, sobre todo a, la, a las chicas, a las estudiantes, están buscando como ejemplos de, de arquitectas. Creo que sería genial Lina bobardi Creo que esto que también hemos hablado constantemente de la arquitectura social, creo que es otro ejemplo de arquitectura social muy interesante, aunque no se le nombre así. Y pues es, es, es eso, o sea, un, una arquitectura desde los márgenes, una, una arquitectura desde... Digámoslo así que queda como que a la orilla, pero que resulta ser este fundamental y que deberíamos de, creo yo, de recuperarla y replantearla, sin lugar a dudas. Mucho que aprenderle a la obra y el trabajo de Lina. Por acá uno de los comentarios eh, decían que qué arrogante por enseñar el provenance de la obra, quizá que quién era el dueño y de dónde viene y demás, pues eso fue lo interesante. ¿De quién hablaremos ahora, como en el siguiente episodio? ¿Quién te gusta? Pues fíjate que vamos a hablar de un Yo sé ejemplo. de quién, yo sé de quién, de Patrick Schumacher, ¿no? Eh, Robert <laughs> Venturi. ¿No? Ay, posmodernismo. No. No, no, no. La verdad es que, la verdad es que te, te toca a ti, este, y vamos a ver a tu ídolo. Vamos a hablar de mi ídolo, mi héroe. Fuebre, sí. Januk, Buck Mr. Fuller. ¿Qué? Que de hecho, nos los habían, habían pedido a Buckminster Fuller y no nos, nadie nos había pedido a Lina. Fue idea tuya, fue idea de nosotros hablar de Lina. No nos habían pedido. Entonces entre los, todos los nombres que nos tiraron. Entonces, pues bueno, siguiente episodio, Buck Mr. Fuller, Paco. Palabras para concluir. Todo bien. Nos vemos el próximo episodio. Paco. Eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días. Esperemos. <laughs> Chao, señores.